¿Por qué se conocieron Sla y Melissa? ¿Qué le suplicó Melissa a Sla? Sla Turkoglu, uno de los jóvenes talentos de la televisión y el cine turcos, nació el 18 de abril de 1999 en Esmirna. Turkoglu, natural de Bornova, Esmirna, inició su carrera de actriz con solo 19 años y su carrera ascendió rápidamente. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. Si te gusta nuestro video, puedes pulsar el botón me gusta y compartirlo con tus amigos. La joven actriz, que se graduó en el Instituto Anatolio de Bornova Atiye Güzelkan, empezó a estudiar interpretación al mismo tiempo durante el instituto, y participó en platós profesionales durante sus años de estudiante. Sla Turkoglu, que comenzó su aventura como actriz con la serie Aglamaan en 2018, consiguió atraer la atención del público con su actuación en este proyecto, y dijo hola al mundo de la televisión. Después, en 2019, estableció un trono en el corazón de los espectadores con el personaje de Suna, al que interpretó en la serie Yemin y obtuvo gran reconocimiento con su personaje de Seir en la serie Emanet, que comenzó en septiembre de 2020 y permaneció en antena durante mucho tiempo. Sin embargo, abandonó la serie Emanet con el episodio 416 emitido en julio de 2022. Sla Turkoglu, que actualmente interpreta el personaje de Doga en la serie Sorbete de Arándanos, ha conseguido una amplia base de seguidores con este proyecto. Halil İbrahim Ceyhan, antiguo coprotagonista de Sla Turkoglu, es uno de los nombres polifacéticos del mundo del arte turco. Nacido en 1986 en Estambul, Ceyhan desarrolla su actividad en numerosos campos, como la música, el cine, la interpretación de series, la composición de canciones y el fotomodelismo. Ceyhan, que mide 1,80 metros y pesa 76 kilos, ganó el concurso Best of Model en 2007. Centrada en su carrera musical, Ceyhan atrajo gran atención con su sencillo Lead Kendin Ivana Brak, lanzado en septiembre de 2019, y que coronó su éxito al superar el millón de visitas. Ceyhan, que se dio a conocer en el mundo de la música con canciones como Kaybetin y Derin Özledim, hizo su primera experiencia en el mundo del cine en 2019 en la película Hemendoneriz. En 2020, alcanzó una gran audiencia interpretando el personaje de Yaman en la nueva serie de Canal 7 Emanet. Otras producciones protagonizadas por Ceyhan son Kirli Sepeti y Hemendoneriz. En 2023, volvió a las pantallas con una nueva serie de televisión Kirli Sepeti. La nueva coprotagonista de Halil İbrahim Ceyhan, Melissa Dongel, nació el 18 de septiembre de 1999 en Estambul. Dongel, de origen ruso por parte de madre, estudió en la Academia de Arte Osman Yagmurdereli, y marcó su carrera como actriz en poco tiempo. Dongel, que debutó como actriz en 2016 interpretando el personaje de Septab en la serie Anjimiz Sevmevik, dio vida ese mismo año al personaje de Nil en la serie Arka Sokaklar. Melissa Dongel, que interpretó el personaje de Denise Elike Libol en la serie Vizin Hikaye emitida en Fox entre 2017-2019, dio vida al personaje de Seren Basaret en la serie Sensal Cap, emitida también en Fox entre 2020-2021. En 2021 protagonizó como invitada la serie Sadakat Sis, y ese mismo año se despidió de la serie Sensal Cap para unirse al reparto de la nueva serie de Fox Ask Man Tintikam. Dongel, que interpretó el personaje de Sagla Ilmaz hasta 2022, interpretó el personaje de Aysen en el cine Prestige Meselesi dirigido por Mason Kunkul en 2023. Halil İbrahim Ceyhan y Melissa Dongel llamaron la atención no solo en las pantallas sino también en la vida real con su pareja protagonista en la serie Emanet. Ambos se encariñaron emocionalmente durante la serie, y entablaron una relación romántica. Sin embargo, después de que Sla Turkoglu dejara la serie, pusieron fin a su relación. Según las noticias que circulan en los medios en los últimos días, Halil puso fin a la relación debido a los celos de Melissa. Inmediatamente después de esta noticia, el acercamiento de Sla Turkoglu y Melissa Dongel sorprendió a sus fans, y causó un amplio eco en las redes sociales. Seguiremos viendo el curso de los acontecimientos en los próximos días. ¿Qué opinas de este asunto? ¿De qué hablaron Sla y Melissa? ¿Cuál será la reacción de Halil ante este encuentro? Expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir las últimas noticias y apoyarnos.